Lecturas de la Santa Misa. Domingo 11 de febrero. Sexta semana del tiempo ordinario. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón. Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca la lepra, será llevado ante Aarón el sacerdote o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra, andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando, impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá impuro vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo Responsorial. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor... No le apunta el delito. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Alegraos justos y gozad con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Como yo por mi parte procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien sino el de la mayoría, para que se salven. Seguid mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo... Se acerca a Jesús un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice, si quieres, puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo, Quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante prohibiéndole severamente. Mira, no digas nada a nadie sino vete. Muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Si quieres, puedes limpiarme. Hoy el Evangelio nos invita a contemplar la fe de este leproso. Sabemos que en tiempos de Jesús, los leprosos estaban marginados socialmente y considerados impuros. La curación del leproso es anticipadamente una visión de la salvación propuesta por Jesús a todos y una llamada a abrirle nuestro corazón para que él lo transforme. La sucesión de los hechos es clara. Primero el leproso pide la curación y profesa su fe. Si quieres puedes limpiarme. Marcos 1:40. En segundo lugar Jesús que literalmente se rinde ante nuestra fe locura. Quiero, queda limpio. Y le pide seguir lo que la ley prescribe, a la vez que le pide silencio, pero finalmente el leproso se siente impulsado a pregonar con entusiasmo a divulgar la buena noticia. Marcos 1:45. En cierta manera desobedece a la última indicación de Jesús. Pero el encuentro con el Salvador le provoca un sentimiento que la boca no puede callar. Nuestra vida se parece a la del leproso. A veces vivimos por el pecado separados de Dios y de la comunidad. Pero este Evangelio nos anima ofreciéndonos un modelo. Profesar nuestra fe íntegra en Jesús, abrirle totalmente nuestro corazón y una vez curados por el Espíritu, ir a todas partes a proclamar que nos hemos encontrado con el Señor. Este es el efecto del sacramento de la reconciliación, el sacramento de la alegría. Como bien afirma San Anselmo, el alma debe olvidarse de ella misma y permanecer totalmente en Jesucristo, que ha muerto para hacernos morir al pecado y ha resucitado para hacernos resucitar para las obras de justicia. Jesús quiere que recorramos el camino con Él, quiere curarnos. ¿Cómo respondemos? Hemos de ir a encontrarlo con la humildad del leproso y dejar que Él nos ayude a rechazar el pecado para vivir su justicia. Pensamientos para el Evangelio de hoy. El amor de Cristo nos estimula y apremia a correr y volar con las alas del santo celo. Y si uno no tiene celo, es señal cierta que tiene apagado en su corazón el fuego del amor, la caridad. San Antonio María Claret Jesús en su pasión llegó a ser como un leproso, hecho impuro por nuestros pecados, para obtenernos el perdón y la salvación. Benedicto XVI Jesús se aparta con frecuencia a la soledad en la montaña, con preferencia por la noche, para orar. Lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la humanidad en la encarnación y los ofrece al Padre, ofreciéndose a sí mismo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2, 602.